De la vida a la muerte, un solo paso hay. De la vida a la muerte, un solo paso hay. De la vida a la muerte, un solo paso hay. De la vida a la muerte, un solo paso hay. No me levante temprano a hacer todas mis labores. Nunca pensé que ese día, ay, la muerte me acechaba. Aquel diablo mentiroso ese día quiso matarnos, pero mi Cristo Jesús del cielo vino a salvarnos. Yo tengo motivo para adorarlo, yo tengo motivo para exaltarlo, yo tengo motivo de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Yo tengo motivos para adorarlo, yo tengo motivo para exaltarlo, yo tengo motivo de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Cuando yo estaba en tinieblas, Él a su luz me llamó. Y el día que estaba en angustia, de la muerte me libró. Yo te lo digo, mi amigo, porque Él mi vida salvó. Y a mi esposa de la muerte, a la vida regresó. Miraba a mi linda esposa, debatiendo con la muerte. Yo le decía al Señor, acuérdate de nosotros. Miraba a mi linda esposa debatiendo con la muerte. Yo le decía al Señor, acuérdate de nosotros. Si cosa grande quieres ver y de la vida disfrutar, ven a los brazos de Jesús, Él tu vida puede salvar. Si cosa grande quieres ver y de la vida disfrutar, ven a los brazos de Jesús, Él tu vida puede salvar. Yo tengo motivos para adorarlo, yo tengo motivos para exaltarlo, yo tengo motivos de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Yo tengo motivos para adorarlo, yo tengo motivos para exaltarlo, yo tengo motivos de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Vida disfrutar, ven a los brazos de Jesús, Él tu vida puede salvar. Si cosa grande quieres ver y de la vida disfrutar, ven a los brazos de Jesús, Él tu vida puede salvar. Yo tengo motivos para adorarlo, yo tengo motivos para exaltarlo, yo tengo motivos de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Tengo motivos para adorarlo, tengo motivos para exaltarlo, yo tengo motivos de darle gloria a mi Jesucristo, mi Salvador. Hoy queremos darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Y les animamos, mis hermanos, a que en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, sigamos creyendo en Dios. Porque Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Y solamente en sus brazos estaremos seguros. Gloria a Dios, amados hermanos. Y en medio, mis amados, de que pasamos desierto, dificultades, problemas, que Dios nos permita pasar, no podemos perder la fe.